eso obviamente ha afectado al programa, pero tanto como él por un lado como Raúl, que Raúl se había preparado unas notas sustituyendo a Antonio Alcalá, que no podía venir. Antonio Alcalá es el responsable de la gestión de las estadísticas en las federaciones de baloncesto, colabora también con la federación a nivel de personas estadísticas. Me dijo por teléfono que por favor, si tenéis alguna duda o algún, oye, que me manden un pantallazo, que me llamen demás o por correo, este es su correo, a alcalá@feb.es, para que lo sepáis vosotros o vuestros clubes, que lleve esa encomienda en vuestro club. Pero aún así, Miguel Ángel y Raúl, si os querían comentar muy brevemente, 5 minutos cada uno, lo que es el planteamiento, tanto lo que es la gestión de las estadísticas como lo que es la gestión del streaming de los partidos. ¿Vale? Así que, pues, Raúl, cuando quieras. Hola, compañero. Buenos días. Y os explico rápidamente. La federación suele mandando unos key, que es el código del programa FIBA, para que lo metamos a través del correo, nos lo manda. Y bueno, el año pasado podíamos hacer nosotros mismos los keys y nos lo generábamos, nos lo mandábamos a nuestros correos, lo copiábamos y empezábamos con el programa. Es fácil, entramos en introducción de la clave del juego, pegamos aquí el código que se nos llega del partido de la semana. Esto genera, son 20 dígitos en mayúsculas, le damos siguiente y el programa ya reconocerá los códigos y nos pasará. Los códigos, como sí, tal, lo que hacen es para no tener que meter a mano todas las plantillas. Es lo único, realmente, y te crea lo que es ya el formato del partido, quién juega contra quién y demás. ¿Vale? Esto es un partido ya de la temporada pasada y te global y nada, te sale esto, damos, rellena los actos aquí o más adelante se puede hacer. Lo mismo con el equipo, aquí debería salir el nombre del entrenador. Se está cargando, tarda un poco. Pero para ir más rápido, pues bueno, estos son datos que ya vienen, ya desde la federación vendrán ya montados. Se pueden corregir, ¿eh? Porque a lo mejor viene un apellido mal, un nombre, o el entrenador, lo que consideréis, se puede modificar todo. En el equipo 2 lo mismo. No está cogiendo, ahí deberían aparecer el listado de jugadores, ¿vale? Tenemos una clave pasada, aquí te dice el tipo de encuentro, si son número de periodo, la duración del periodo, el tiempo extra. Y aquí os pide la verificación de que de verdad que sois la persona que vais a llevar esto. Yo voy a poner mi correo. Eso me ha dado de alta en el momento que te has descargado el programa, el software. Es decir, te darme alta como operador y son los datos que hay que rellenar para que luego directamente yo verifique y sepa si esa persona está autorizada. Vale. Exacto, veis, ahora sale el nombre y con la de su verde, que es correcto, le doy. Aquí os preguntará qué tipo de conexión tenéis. Nosotros vamos a poner conexión wifi y nada, le damos y ahora va a cargar lo que es ya el partido. Normalmente ya de la federación, ya lo veréis ahora, viene con los logos de los clubs, tanto ya para que no tengáis que buscarlo. Al principio teníamos que ir metiéndolo, te pide un formato, si era JPG o PNG y había que modificarlo. Ahora ya viene. Sí, se ha cogido ya los jugadores. Antes en la pantalla anterior no, pero aquí como veis ya están cada uno en su zona. Y este programa antiguamente no había que marcar la posición de la acción previamente. Ahora ya sí, a partir de hace 2 años creo, lo primero que marcas siempre es dónde se realiza la acción, en qué parte del campo, y a partir de ahí ya marcas el tipo de acción. Vale, pues metemos los 5 jugadores, marcáis sobre el número, el que vosotros consideréis. Y entran dentro del campo, tanto de un equipo como otro. Vamos a ir. Y nada, le decimos iniciar juego. Se pone marcha. Y bueno, cuando empieza el partido, empieza. Que marquéis un tiro de 3. ¿Que es fallado o convertido? Pues decimos que ha fallado. Rebote, lo ha cogido el número tal del otro equipo. Y vais marcando. Tienes que primero ver quién ha fallado. Sí, exacto. A la izquierda. Correcto. Y le dices, ha fallado este y ha cogido el rebote el 7. ¿Vale? El salto inicial lo ponéis. Sí, se puede poner también. Sí, es que si empezamos a explicar todo, es que es un programa súper completo. ¿Tú lo manejas? Pues entonces sabes que se puede hacer muchísimas cosas con él.
¿vale? Pero para hacer un pequeño resumen, luego igual que las faltas personales, yo al principio me costaba, digo, ¿dónde se marca? Pues bueno, marcáis dónde ha sido, decís que sí, y entonces podéis decir individual, ofensiva, descalificante, antideportiva. Marcáis, decís qué jugador la ha producido, el número 7, y quién la ha recibido, el número 10, ¿vale? Entonces, el programa ya, para ese el reloj ha parado, podéis modificar el tiempo, subir o bajar. Y nada, acaba, igual el entrenador de aquí no, porque se hacen globales, ¿no? Pero a veces los entrenadores quieren saber información. Venís a información, le decís plantilla estadística FIBA, el tiempo que queráis le dais, y el programa enseguida, si es un ordenador rápido, te abrirá y te explicará todo, ¿ves? Y a lo mejor el entrenador dice, dime cuánto tiro. ¿Vale? Y eso suelen hacerlo los entrenadores porque ellos realmente lo que se imprime en un partido normal. Correcto. Se imprime y se da pero tú lo puedes sacar al momento porque el entrenador a lo mejor necesita esa información o quiere verificar alguna cosa. Normalmente los partidos nuestros, no sé en división de honor porque yo no tengo que hacer de esta, pero en primera no lo suelen pedir hasta lo que decís, ¿no? Hasta que no se lo das personalmente, ¿eh? Entrenadores. Y si alguien quiere, pues su delegado lo hace. ¿Qué pasa con este programa? Que es lo que decíamos, esto da los datos a la web nuestra de la BSR. ¿Vale? Aquí podemos entrar, han hecho este año un acceso ya directo. ¿No hace falta enviarlo al correo? Sí, cuando acabes el partido. Se envía. Sí, y se sigue todo igual. Si directamente me has enviado por internet, es decir, yo directamente puedo importarlo directamente de internet si todo ha ido bien. Pero siempre hay que enviar el archivo, es decir, por si acaso lo tuviera que importar a través del archivo. O sea, se envía y yo puedo automáticamente irme a la página y cargarlo. Lo que sí que es verdad, y perdón Miguel, es cerrar bien siempre los partidos. ¿Vale? No hacer el típico, acaba el partido, cierro el portátil. No, entre unos 2 minutos aproximadamente, desde que has terminado hasta que se envíen todos los datos. Está mandando los datos, si lo hacéis en directo, claro que es obligación hacerlo por en directo, esperaros 2 minutos, como dice Miguel, hasta cerrar el portátil. Un problema que me sucede de vez en cuando es que una acción no haya expuesto a qué jugador, y hay veces que el programa nosotros no lo coge, entonces ese partido tienes que entrar de nuevo aquí en la aplicación, entrar, revisar, decir, que todas las acciones tengan marcado un jugador y a partir de ese momento se puede cerrar de nuevo. Y habréis visto también en estadística que algunos ponen equipo 200 minutos y otros 157. ¿Cómo puede ser eso? Pues vale, pues es porque a lo mejor se ha cerrado antes el programa y no ha pasado los datos de los jugadores. ¿Vale? Entonces aquí en la página web directamente ya tienes diferentes acciones, es decir, entras en la división y puedes entrar por el récord. Los calendarios, han ampliado las clasificaciones, si entras por ejemplo a un partido pinchando por ejemplo la puntuación, pincha cualquiera. Es decir, ese partido te abre otro desplegable donde directamente ya tienes ahí arriba toda la jugada, el desarrollo del juego, tienes por ejemplo el panel de tiro, que es súper interesante. Sí, es muy, muy interesante, ¿ves? Tira los tiros, ha fallado de esto y lo podéis personalizar. Es decir, pues yo quiero saber mi jugador tal, el jugador del equipo contrario, y podéis modificar lo que queráis, ¿vale? Es el programa que se utiliza en la mayoría de las ligas europeas. Sí, sí. De baloncesto de a pie o en silla de ruedas. Hay una versión mejorada, que es la nueva, ¿vale? La 7, y bueno, es la que se está utilizando también en ACB y en todo esto. Las anteriores siguen funcionando. Sí, sí, funcionan igual, ¿vale? Pues por mi parte. Y claro, yo me intento decir, ¿tienes una pregunta tú? No, simplemente decir que Antonio me comentó que en lo que iba a basar un poquito su ponencia era las modificaciones de la versión 7. Pues si os bajáis la versión nueva y tenéis dudas en relación a la versión anterior, lo que decíamos, igual que Antonio, yo estoy a vuestra disposición, y si cualquier consulta tenéis de estadísticas o de cualquier cosa, me podéis llamar y tenéis mi teléfono y mi correo a través de la aplicación, ¿vale? Entonces, estuve mirando un correo de contacto directo con la FIBA porque realmente es el que tira el programa, pero
federación antes, antes sin claro, tiene que salir para pero pues, sabiendo si está en. Y yo voy a explicar muy rápidamente. Sabéis que desde hace años estamos apostando por lo que son los streaming, a veces en directo, como es por ejemplo este año División de Honor y Primera División, o en directo diferido, como es el caso de Segunda División. Se les da la opción de que lo puedan grabar y que tengan un periodo de tiempo luego para subirlo. Es fundamental, es decir, para el tema técnico, para poder visionar el resto de equipos, para poder hacer el scoping de los partidos, para poder tener lo que es un archivo global de varias temporadas donde se está viendo cómo juegan todos nuestros equipos. Entonces, muchas veces nos encontramos con el problema de que nos indican, oye, los costos de hacer un streaming. Antiguamente sí eran costos, hoy en día ya no. Dentro de las calidades que queramos darle, ¿no? No es lo mismo un streaming, igual que una división de honor donde necesitamos una serie de factores de un nivel muy elevado a una segunda división, y simplemente cuando se realiza el juego y que no tenga igual todas las capacidades que puede tener un streaming profesional, pues también cada uno se tiene que atener un poco al nivel donde está. Realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Siempre necesitamos una conexión a internet, que si es posible, si es por cable, pues mucho mejor que si es en vía wifi o vía señal 4G, pero bueno, ambas nos sirven, ¿no? Izquierda Ethernet, derecha hay dos tipos de router, que pueden ser los dos con tarjeta micro SIM o SIM, es decir, que es un router fijo donde luego le puedo sacar de cable al ordenador, o un router wifi completo como es el que tenemos ahí a la derecha. Materia necesaria, un ordenador portátil o PC Mac, es decir, según el tipo de software que vayamos a utilizar luego directamente. Materiales necesarios a nivel de software, pues por ejemplo en Windows, es decir, recomendamos este software que se llama el XSplit, que es un editor para poder hacer lo que son streaming con diferentes capas, para que yo pueda tener una cámara, para que pueda tener aquí un subtítulo, para que pueda tener igual otra segunda cámara con el marcador, y entonces lo iremos viendo. Wirecast, por ejemplo, es para Mac o se podría utilizar sobre todo en Mac. ¿Qué necesitamos también? Pues cámaras de vídeo, como mínimo una. Es decir, pero normalmente si tenemos varias, si tenemos este software, es decir, podremos unirlas y poder hacer diferentes planos. Un trípode y una conexión HDMI. Estos son, por ejemplo, lo que son convertidores de vídeo, es decir, tarjetas de capturadoras, es decir, móviles o... Aquí hay, por ejemplo, una Vermedia y una Blackmagic aquí a la derecha, es decir, donde nosotros la cámara la conectaríamos a este aparato y de ahí iría directamente al ordenador. Esto nos convierte la señal para que el ordenador lo pueda leer. Otro material necesario, un micrófono, que normalmente lo podemos utilizar de USB o al jack del ordenador para que coja la señal o no. Este, por ejemplo, es un tipo de emisión muy mala, es decir, hecha directamente con un plano, es decir, directamente desde una esquina del pabellón, y directamente pues se ve muy lejos y no estamos dando ningún tipo de aliciente al espectador. Esto es un poco lo que nos han hecho en algunos equipos de segunda cuando obligábamos a que se lanzara la misión. Para lanzar esto, pues la verdad es que tampoco, porque aquí no puedes ni saber qué jugador es el que está jugando en este momento. Otro tipo de misión, que es decir, en este caso ya por lo menos se han ido al centro, es decir, ya se ve mejor el campo, pero lo han hecho igual con una GoPro o con algún tipo de cámara súper lejana. No, ya no voy a poner más muestras. Ahora voy a enseñar una de las que hemos hecho en plan, como digo yo, barato, a nivel federación, en el que directamente, pues bueno, pues estamos embebiendo ahí arriba un marcador con una segunda cámara y estamos haciendo lo que es un seguimiento ya de juego. Así ya con esto podríamos incluso jugar con más zoom si queremos acercarnos a los jugadores. Esto sería, como digo yo, el mínimo para que quede con una calidad aceptable, ¿vale? Lo bueno de este tipo de misiones, pues que podemos, cuando ya tenemos el software, podemos emprender cualquier tipo de trabajo que tengamos previo, es decir, incluso de publicidad de nuestro equipo. Si yo tengo un vídeo de, yo qué sé, de Renault que me está apoyando, pues directamente lo embebo y lo meto directamente dentro de la señal. Y esto me lo está dando para que directamente yo le pueda presentar luego a mi patrocinador, mira, está saliendo en un streaming, que luego ya tendrá más o menos seguidores, pero bueno, ahí lo tenéis. Es decir, luego, ¿qué más cosas? Ir a emisiones ya profesionales. Por ejemplo, es una de Zucena, uno de los que mejores drama en el tema de los partidos, donde directamente están funcionando con todos los locutores, porque están funcionando ya con un racismo de resultado arriba, en diferentes planos, se meten publicidad, es decir, esto sería lo ideal y es lo que directamente la mayoría de División de Honor lo realiza. Es decir, en un
80 y tantos por ciento lo están haciendo con empresas que se dedican a eso. En vuestro caso tenéis los terribles producciones de allí de Valladolid, y están bueno, diferentes productoras. ¿Lo ves? Es decir, me ven lo que es publicidad. Pero aún así, es decir, nosotros somos un equipo con muy bajos, con pocos resultados, es decir, a nivel económico, y necesitamos sacar o embeber un tema de. Hoy en día ya con smartphones se puede hacer unas cosas maravillosas directamente, teniendo lo que es un teléfono, os lo voy a enseñar aquí, un teléfono, un trípode y un soporte de teléfono. Ahora mismo, si colocamos en una situación de pista, donde directamente, es decir, el teléfono, lo que es el cuadrante de lo que coge el teléfono, es decir, pueda ir cogiendo toda la pista, podemos trabajar con programas como, por ejemplo, el Twitter Studio, es decir, que es de Apple Store, o el ManyCam, que es de Google Play, y con estos programas, es decir, yo ya puedo hacer una producción desde el teléfono. Ya no necesito ni ordenador, no necesito cámara, es decir, lo estoy haciendo todo desde el teléfono. Ahí veis, por ejemplo, lo que yo vería, por ejemplo, en mi iPad, o en el teléfono, lo vería más pequeño, donde directamente veo diferentes tipos de opciones de planos, donde en un plano estoy poniendo un título, en otro plano estoy poniendo el logotipo de mi club, en otro plano estoy metiendo igual una segunda cámara, que es un segundo teléfono, que lo puedo unir con este mismo programa. Entonces, con esto ya tenemos unas opciones mucho más económicas todavía. En Google Play va a ser lo mismo, pero con otro software, en este caso con el American. Y que lo que necesitamos que lancéis una emisión por YouTube, normalmente es el soporte que mejor nos viene, porque a la vez que lanzas en directo se te queda grabado, es decir, dentro de tu canal. Entonces, de esta manera, también lo tenemos muy fácil, desde cualquier smartphone, directamente abres la aplicación YouTube y tienes una camarita arriba, que es precisamente para lanzar un directo. Luego te dice si lo que quieres es grabar o hacer la emisión en directo. El siguiente paso ya, poner los datos, emisión, encuentro, tal, 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 y le das a grabar. Estás en directo. Aquí estarías viendo lo que yo estuviera grabando. En el momento que terminas, incluso te dice hasta qué seguimiento ha tenido el encuentro a nivel de YouTube, es decir, de tus seguidores, el número de personas que han entrado. Es decir, por tanto, es decir, yo creo que estos son los puntos que habría que tener en cuenta para hacer una emisión, una buena emisión. No filmar a mucha distancia para que lo que estemos viendo se detecte. Es decir, por ejemplo, intentar tomar planos no muy cercanos, porque también cuando filmas muy cercano, el zoom hace que el movimiento, es decir, se desvirtúe muchísimo. Filmar usando una técnica que es usar la velocidad en la que tú puedas ir hablando o cantando lo que estás viendo. Si directamente, es decir, haces así en un plano, directamente eso nunca lo podrías tú decir, ¿no? Pues mira, Pablo está yendo en este momento, vamos y lo estamos siguiendo. Tú vas un poco hablando internamente y esa es la velocidad buena para hacer ese. Y luego muchas veces lo que es seguir el balón, como es lógico, ¿no? En baloncesto. Comprobar que se puede visionar por la distancia de grabación los dorsales de los jugadores, es también otro sistema para saber que directamente estás en una buena emisión. El audio es esencial para que la emisión sea seguida por nuestros fans. Y si no tienes una cámara al marcador, recuerda ir informando de vez en cuando por la puntuación en la que estás. Lo comentaba como al principio, es esencial que las filmaciones queden grabadas en una plataforma, por lo tanto YouTube, Vimeo, es decir, siempre públicas y sin caducidad, para que directamente cuando las metamos e informemos de todo el histórico que hay de filmaciones, pues cualquier persona pueda volver a un partido de hace 2 o 3 años de la liga, ¿no? Tiene las ventajas de lo que hablábamos, el equipo técnico y jugadores, el propio equipo tras los encuentros, los equipos de su división con posibilidad de hacer scouting, y luego poder revertir a los patrocinadores lo que has comentado, mirar estas escenas donde tienes toda la publicidad trasera en ese fotocall, es decir, en este caso tu cena, una presentación, el tema de las publicidades que vayamos metiendo como grafismos, como tal, bueno, pues es un poco la síntesis de lo que os quería comentar. Estos son un poco las facilidades de hacer streaming hoy en día, y cada día nos encontraremos con más facilidades para poder llegar a unas opciones muy económicas de poder emitir un encuentro en directo, es decir, que es lo que normalmente estamos buscando en la federación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno. Igual si hay una pregunta, ya sabéis que si hay evidencia disponible en la federación, igual... A mí que tenéis fácil localizar, ya vais a la federación y... Miguel Ángel, que tenéis muy, muy cerquita, siempre estamos cerca de todos nosotros. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, paso a presentar al siguiente de nuestros ponentes, a Berti Pérez, que es bueno, pues, el director deportivo del Herbalife Sandra Gran Canaria, y que defiende
una pequeña reflexión que voy a dejar ya, Carlos, pero por contextualizar un poquito tu presencia aquí hoy. Para mí es un ejemplo de cómo trabajamos en nuestro baloncesto. Nuestro baloncesto Berlín no es un gran baloncesto, es una modalidad más de baloncesto, pero que siempre que hemos tendido la mano o querido colaboración al baloncesto aquí, siempre tenemos muy buena respuesta, ¿no? Y un ejemplo que fuiste hoy aquí, agradecemos el esfuerzo que has hecho de estar hoy aquí, porque ayer estabas en La Coruña con tu equipo, se ha cogido un avión para estar aquí con nosotros esta mañana y no sé si coincidiréis en el vuelo de vuelta esta tarde a la isla, no lo sé, pero bueno, el caso es que muchas gracias por estar aquí hoy. Y es un ejemplo de la colaboración en el sentido de que somos una familia, intentamos trascender esto y lo voy a explicar muy rápido. Andrés manda un correo, porque Andrés es uno de nuestros, bueno, pues no se ha perdido el clinic de lo que hemos hecho, porque es el cuarto año que hacemos el clinic. Fíjate que el primer y el segundo año tuvimos bastante afluencia, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí. Pero cuando hemos dejado un poco de obligar, entre comillas, a los entrenadores, pues bueno, este año tenemos menos afluencia de la habitual. Eso no nos ha parado a la hora de sacar la mejor actividad posible. Y obviamente pues es por eso que estás aquí hoy, porque recibiste esa invitación. Pero a mí me gustaría que también pensáramos en trabajar de esa manera, que es la que hizo Andrés, y es, oye, creo que es importante. En mi ámbito local tengo relación con este club, con esta persona. Creo que su mensaje tiene que ser oído por nuestra familia, lo hacemos en silla de ruedas, y así hemos trabajado como en tu caso, así que Andrés, gracias también por hacerlo posible. Y aquí, fíjate que normalmente en un clínico de entrenadores no oyes a gente que te explica cómo hacer un vídeo, o cómo, a lo mejor sí cómo utilizar el FIBA, ¿no? Pero una charla como la tuya, creo que es importante a personas que tienen mucha influencia en su club. Y pasa que en los clubes baloncesto somos clubes pequeñitos y que la entrenadora a veces tiene que hacer muchas cosas, diferentes roles, pero estamos intentando trabajar en que cada vez seamos un poquito más profesionales. Y es ahí donde, bueno, pues estoy seguro que tu charla nos va a inspirar mucho. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y evidentemente, como dice Javier, cuando me lo comentaron hace dos meses, por ahí, pues yo como soy un hombre de deporte y de baloncesto, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y como ha dicho ahora Javier, el gran baloncesto, para mí el gran baloncesto soy vosotros, así de claro, ¿no? Y creo que estáis los que tenéis que estar y los que estamos somos los valedores de este tema, ¿no? Me presento primero para que sepáis un poco quién soy y a partir de ahí pues sabéis un poco porque pienso de la manera que pienso, ¿no? Me llamo Bernardino Pérez, me llaman Berli. Llevo desde el año 90 de director deportivo, siendo director deportivo durante 19 o 20 años, director general de un club. Después estuve en otro club, primero estuve en el Balaio de Gran Canaria, o Gran Canaria, y después en Unicaja, 3 años. Con lo cual, pues, soy un afortunado porque estar en este deporte profesional de cada vez más exigencia, cada vez donde es más determinante el resultado y la victoria, pues la verdad es que yo me siento un privilegiado. Creo que somos dos o tres que hay ahora mismo en la liga profesional que llevamos tantos años. Insisto, yo soy un privilegiado porque pasa factura. Estábamos hablando con Miguel y con Raúl y hablamos de yo no he tenido vacaciones. Yo empecé la temporada 17-18, acabo la temporada y me tengo que volver a meter en la dinámica de viajar, de ir a Summer Leagues, a ligas de verano, a torneos, para hacer un equipo para el año siguiente, para preparar una pretemporada. Todo es muy duro. También es verdad que esto lo vives con ilusión, con emoción y con pasión, pero es imposible. Si es un sacrificio, es imposible. Pero, pues, por suerte, pues no. Dicho esto, yo antes de ser director deportivo y director general, fui jugador profesional durante unos 12 años aproximadamente.
con los diferentes equipos antes de ser la CB, y es un mayor fija. Entonces no se jugaba todavía la CB en aquella época, con la Resa, con el CAI, con el Pineda, o en el Juventud de categorías inferiores, y jugué después en finalicé en el canal. Os explico todo esto para que vayáis viendo un poco mi bagaje, que no es más que mi bagaje, no es el bagaje que tiene que tener un director deportivo, por lo menos que sepáis cuál es el mío, ¿no? Yo he estudiado en la época que todavía íbamos a las universidades y los jugadores de baloncesto, ahora cada vez cuesta más, porque la exigencia es mayor. Estudié Derecho hasta el quinto de carrera, faltan dos asignaturas por acabar, por terminar. Pero bueno, creo que esto es un bagaje que también me sirve, ¿no? Creo que todo lo que suma ayuda a la formación de, en este caso, el director deportivo. Yo creo que un director deportivo no es lo mismo de una competición de baloncesto o de una competición profesional, porque los medios son diferentes. Pero lo que sí es cierto es que un gestor deportivo es alguien que se dedica a gestionar un capital humano. Y no necesariamente tiene que ser un club. En mi caso es de un club y es de lo que voy a hablar. Puede ser un club, puede ser una institución, puede ser una universidad, puede ser de un departamento deportivo de cualquier otro tipo de institución, ¿no? Y hay unos posiblemente parámetros muy generales que son muy bueno, que sirve para cualquiera, ¿no? Yo lo que sí creo es que un director deportivo tiene que ser un líder, tiene que saber de qué van las relaciones personales. Yo tengo la suerte de que, como he sido jugador, pues puedo llegar un poquitín más al jugador en saber en su subconsciente qué puede haber. Y a lo mejor el que no ha jugado pues no sabe que en un grupo humano de jugadores los egos pues están ahí. Que son grandes jugadores, pero que a lo mejor son personitas como cualquiera de los demás. Para que lo vemos como algo diferente. Dicho esto, por encima de todo, lo más importante, creo yo, en un director deportivo es la ilusión por querer crecer, por querer ser mejor y por el proyecto donde está metido, intentarlo hacer cada vez mejor. Es decir, podemos ser simples directores deportivos donde, bueno, con lo que tenemos vamos cumpliendo, no tengo ninguna aspiración a crecer, no tengo ninguna aspiración a ser mejor, no tengo ninguna aspiración a, si estoy en tercera, pasar a segunda, o si tengo unos jugadores en una selección, dos, pues tener ocho. Bueno, cada uno se va marcando el camino. Yo personalmente, pues me da lo mismo sinceramente estar en un grandísimo equipo que en un equipo normal. Me da lo mismo. O sea, lo más importante es lo que uno cree y a partir de ahí, lo que puedo hacer lo mejor, pues lo haré. O sea, la ilusión, el crecer y el hacer mejor donde estoy. Yo solo puedo pasar a un tema de entrenadores. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de tener varios años a Ito y a Pedro Martínez, por ejemplo. Y él puede decir que son dos entrenadores que les da lo mismo entrenar al mejor equipo de la Liga CB como al peor equipo. Porque su proyecto, su planteamiento es hacer mejor lo que tiene. Y hay grandes entrenadores que eso es lo que persiguen. Y no por no quedar campeón quiere decirse que no se ha hecho un buen trabajo. ¿Vale? Entonces eso yo creo que es una premisa bajo mi punto de vista vital. Yo cuando veo a veces jugadores, pues lo que valoro por encima es su capacidad de crecimiento y su parte humana. Porque eso hace que el equipo sea mejor. Eso es una de las cosas que también tiene que ver el director deportivo. En mi caso, y voy a exponer, porque de alguna manera lo que puedo hablar con más conocimiento es mi caso, yo llevo, he estado 17 años, pues, la verdad es que subí malo para la fecha, 19 años en un mismo club y por suerte ese club ha ido creciendo. Ha ido creciendo por muchas razones, por muchísimas. Pero para empezar un director deportivo lo primero que tiene que saber cuando entra a un club, primero es saber a qué club va. O sea, no es lo mismo ir a un club de máxima élite, donde cada año sean campeones o segundos, terceros o cuartos, que un equipo que está en la tabla media baja y que va intentando sacar el cuello por arriba para no bajar. Entonces, evidentemente, lo primero que tiene que hacer un director deportivo es qué objetivos puede tener este club, teniendo en cuenta los medios. Porque, claro, yo puedo ir a un club y decir, bueno, a mí me gustaría quedar campeón. Ah, muy bien, me gusta bien. ¿Y qué medios tenemos? Pues mira, el presupuesto,
3 millones. ¿Y contra qué vamos a competir? No, hay 5 o 6 que tienen 18 o 20 millones como mínimo. Lo tenemos difícil, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es saber exactamente el club donde estás y la capacidad de crecimiento que tiene ese club. Y eso es lo más importante para no llevarnos después a sorpresas, a algunas frustraciones, vender humo, vender la moto, y decir, mira, es que nosotros no podemos, no, es que todos somos lo que somos. Y a veces quedar por encima un puesto de lo que es realmente capaz un club, eso ya es un mérito y un éxito del director deportivo. Y a veces no quedar campeón ni quedar tercero, pues a lo mejor es, no es una cosa muy, muy positiva. Entonces yo por transmitirlo y por pasarlo a la parte de, como antes me intento aprender un poco, ¿no?, entre el baloncesto de a pie y el baloncesto de silla de ruedas, ¿no? Yo creo que la diferencia que puede existir es que en el baloncesto profesional, que es donde yo me muevo, hay muchos medios, que no tienen que ver nada con los de la NBA. O sea, hay una gran variedad dentro de lo que es la ACB, de un club a otro. Hay clubes que se mueven bajo mínimos. Hay otros clubes que, por suerte y porque se lo han ganado, tienen una gran capacidad de economía y de recursos. Yo recuerdo, y os pongo un ejemplo, como director deportivo, hace en el año 90, 91, el scouting, porque como director deportivo tienes que hacer scouting, entre otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo que eran un tocho, un ladrillo, que era un vídeo que te llegaba a los 10 días de que te lo mandasen desde Estados Unidos y veías ahí un jugador. Eso, por suerte, ha ido evolucionando. Hemos pasado del vídeo, pasamos después a las estadísticas de papel, después pasamos a los... bueno, antes del vídeo, perdón, me acuerdo unos libros, que yo los tengo todavía, unos libros del año 82, 83, donde salía un jugador, uno que yo recuerdo que vino a Gran Canaria, Bernard Hopkins, pues era un jugador que yo lo vi, veía las estadísticas en un libro, y este tío, yo tengo el número, lo fichamos así. Que había un libro que lo editaba ahí en Estados Unidos y salían ahí la estrecha de los jugadores de la liga de la CBA, una liga comercial. Y lo fichamos así, para que veáis un poco de dónde venimos. De dónde venimos y lo que éramos. De un librito, uy, este tío, mirando los otros 150, creo que me gusta lo que mide, si realmente mide lo que pone el libro, que a lo mejor no lo mide, que nunca lo mide, siempre vienen más bajitos todos. Siempre, siempre. Ahí van tacones. Casi. Lo que sí casi te digo que si es negro, es negro que viene, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero así, yo así fiché a Bernard Hopkins en este caso, ¿no? Después, pues, vino el tocho este de un vídeo y ya por lo menos veía a un tío moviéndose. Ya sabías que este tío se mueve, ya sabes cómo se mueve, ¿no? A lo mejor solamente fue en ese partido de los 40 que jugó, pero bueno, por lo menos veía que se mueve. Ya venía con estadísticas, tenía más cumplido, ya venía un disquete, y ahí hoy en día te mandan el link y ves al jugador que ha jugado un partido esta misma tarde, ya lo está viendo en tu casa. Eso es una bestialidad de información que por suerte disponemos todos los directores de fútbol, todos. Dicho esto, también quiero decir que a la hora de hacer un scouting, de conocer jugadores, un poco de cara a lo que es, entiendo que el baloncesto de silla, que no debe haber muchos jugadores. Tú y yo no lo sé. ¿Te refieres al número de licencias? Practicantes, sí. En licencias tenemos la licencia de 780 y algo. En España. En España. Es como un técnico. Es decir, que pues, técnico. Sí, tenemos muchísimo menos que lo que se llama. Bueno, pues ahora, por lógica. Es que ahora mismo el baloncesto primero, hace años, realmente el baloncesto era baloncesto local, traías a los americanos. Ahora mismo, pues es 4 como máximo jugadores de formación, que no quiere decir que sean españoles, sino de formación, y después 2 jugadores extracomunitarios y ya todos los demás comunitarios. Con lo cual, el barrido que hay que hacer hoy en día es mundial. Claro, yo no tengo esa capacidad, no la tengo, imposible. Entonces, ¿qué hacemos? En mi caso, bueno, pues ya después de tantos años ya tienes contacto, sabes quién controla un sitio, quién controla otro, vas a fichar a alguien. Tenemos ya relaciones con los scouts de la NBA, que llamas al scout de la NBA, oye, este tío, ¿qué tal pinta? Porque lo ves moverse y se mueve bien, pero de cabecita, porque en los links te viene cómo se juega y cómo se mueve, pero no pone nada de la cabeza. Y
yo personalmente siempre, siempre he valorado muchísimo, muchísimo la cabeza del jugador. En mi caso, también por el perfil del club en el que estoy, siempre hemos buscado gente con hambre, gente que se quiera reivindicar, gente que no venga de arriba para abajo y que sea un castigo el estar en un equipo donde antes cobraba, es decir, o sea, 500.000 y ahora va a cobrar 100.000. Esos son detalles que después a la hora de confeccionar un equipo es importantísimo. Esto es igual que como después hay gente que piensa, bueno, si cojo el mejor de aquí, el mejor de aquí, el mejor de aquí, ya he hecho el mejor equipo. Y no es así. A veces el mejor equipo es tener un jugador que solamente hace el trabajo sucio, que no mete una canasta, un jugador que rebotea perfectamente, uno que tira y uno que pasa, porque tiene que haber alguien que pase la pelota. Eso a la hora de configurar y de estructurar. Respecto ya a la parte logístico-administrativa, yo creo que es muy importante, y siempre lo he dicho, tener un equipo de trabajo que estemos todos en la misma dinámica. O sea, una temporada es muy, muy larga. Una temporada es dura, difícil, con viajes, con derrotas, con malos rollos, con gente que, oye, mira, yo vete la cara todos los días, sí, pero no todos los días. Nosotros viajamos tanto, viajamos tantas horas, viajamos tantos días, que hay momentos, y es verdad, que el jugador está más tiempo con su compañero que con su mujer, con sus hijos. Y eso es un desgaste psicológico bestial. Y después estás a la cancha, y después te tienes que estar peleando, y tienes que ver quién juega más minutos. Entonces, la parte humana para mí es básica. De hecho, hay grandes equipos que se han ido abajo porque no había manera de tener un tema de grupo. O sea, es que no había, entonces entre ellos mismos se matan, se anulan. En ese aspecto, tener un equipo en la pista y fuera de la pista es básico. En mi caso, yo creo que una de las cosas más importantes que ha tenido, en este caso, el Gran Canaria, es que ha tenido un equipo de trabajo muy, muy sólido y, como yo digo siempre, marcando a todos el mismo paso. Es decir, la elección de un buen fisio, en la parte, evidentemente, técnica, pero humana, de un preparador físico, bueno, evidentemente, pero humano, los ayudantes, el primer entrenador, el delegado, el médico, todo este elenco de staff es básico, básico que estén todos en la misma línea. Todos tienen que marcar el mismo paso, todos tienen que tener la misma mentalidad, todos tienen que tener el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque a lo largo del año resulta que, bueno, pues un jugador, ¿no?, su ego es mayor que el de los demás, ¿no?, que yo no juego, que el otro, que para aquí, que para allá, y a dónde va. ¿Dónde estoy más horas yo a veces? Con el fisio. Oye, fisio, vaya cabrón, este entrenador y el director deportivo. Otro cabrón encima y no me pone, y pone más al otro y tal, que para allá. Porque si el que está ahí curando, negociando de preparación física, encima es un caldo de cultivo para que germine eso, pues estamos muertos. Y eso entiendo que lo podemos extrapolar a cualquier grupo de trabajo, de pie, en silla o donde sea. Así de claro. Entonces, eso es básico. Yo he visto equipos que han dejado de funcionar porque al final no hay una de funcionamiento. Eso es básico. Insisto, es para mí lo más importante. Yo he estado en algún club donde eso no existía y de alguna manera las fisuras van generando problemas. Yo insisto, vuelvo a repetir que el tema de equipo técnico para mí es muy importante. Después está el tema de cómo nos relacionamos con el entorno. ¿Cuál es el producto que tengo de presidente, de consejo de administración? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué exigencias tienen? Yo tengo que decir que esa es a mí la parte que a veces me cuesta más, tengo que reconocer. O sea, yo soy, no sé, a veces será porque mis relaciones externas son un poco más duras para mí y vives con tanta tensión que tener que dar, reportar afuera, me cuesta. Pero evidentemente forma parte del director deportivo y estar en un buen caldo deportivo tanto fuera como dentro para mí es muy, muy importante. Después yo creo que hay una cuestión que a veces solamente nos damos cuenta cuando ocurre. Yo siempre digo que es importantísimo tener un gabinete de crisis. Y si te estoy hablando desde un perfil del equipo profesional, liga profesional, y que pues, en lo que creáis vosotros lo podéis pasar a otra línea. ¿No?
¿qué es un gabinete X? Pues esto es un gabinete X, es cuando hay un jugador que no se comporta como tiene que ser. O cuando hay una situación de entrenador que parece ser que no está cumpliendo como pensamos en de funcionamiento ni objetivos. Yo he tenido casos, y os lo puedo decir, no creo que pase nada, vamos, pero vamos, yo me acuerdo del último. El último fue un jugador que teníamos, que se llama Kisi, que venimos de un partido, pues, no jugaba lo que él creía que tenía que jugar, y resulta que, bueno, como hay Twitter ahora mismo, oye, entrenador este, que no, aquí, que para allá, que no quiero jugar con este entrenador. Y vamos en el avión, cuando bajamos del avión, nos encontramos unos tweets por todos sitios. Este tío que está aquí, bueno. Bueno, evidentemente es una situación jodida, hablando claro. Porque está diciendo que no le gusta el entrenador, que el entrenador no le pone los minutos. Está diciendo que sus compañeros resulta que están jugando más minutos que él y que él debería jugar más minutos. Y todo esto no pasaría nada si somos un club de barrio, o somos un club que no tiene mucha trascendencia, pero estás en un club profesional, con muchos medios, con muchos seguidores, con muchos aficionados, y que además se ve en todo sitio. Bueno, pues ya tenemos crisis. ¿Cómo solventamos esto? Esto tiene que ser rápido. Pues hay que tener definido, cuando hay una situación X, en este caso como esta que yo he vivido, esto hay que solventar rápido. Mientras más rápido, mejor. ¿Quién lo solventa? Rápidamente una comisión, que tiene que ser el director deportivo, en este caso el entrenador para que tenga conocimiento, y el presidente o el director general. Bueno, nosotros en 4 horas solventamos el problema. Nos bajamos, avión, vimos las partes, expediente y fuera. Expediente y fuera. Definido el problema, puesta la solución, solventado el problema, no se le da más vigencia a ese problema, los medios no pueden hablar más que esas 4 horas. Y el equipo y el grupo humano se le daña lo menos posible, porque se toma una decisión, si no toma una decisión rápida, en este caso, estoy en este caso, pues es un virus que está ahí y hasta que no se tome la decisión, pues vamos a ver qué pasa, a debatir y hablar y el medio y el tal, y le pregunta a este, le pregunta al otro, y ahora qué pasa y ahora qué no pasa. Y dije, no, ¿qué ha pasado? ¿Y el entrenador? ¿Por qué he hecho esto? Bum, 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 fuera. Y ahora sí, pronto hay que buscar una solución. Entonces hay que tener, primero, una solución y la previsibilidad de esa solución. Y si puede ser mejor la solución que lo que teníamos, todavía mejor. Y evidentemente, a la semana ya había una solución. También es verdad que a veces es más fácil tomar estas decisiones tan rápido cuando tienes medios, cuando tienes argumentos y cuando tienes sobre todo soluciones. Pero hay veces que sin tenerlas hay que tomar esa decisión. Yo creo que eso es muy, muy importante. Después, volviendo un poco al tema de medios, no es lo mismo un director deportivo de un superclub donde tiene todos los medios del mundo, donde la facilidad de relacionarse es mucho más fácil, porque te vienen y te piden algo. Pongo un ejemplo. La semana pasada me viene uno de los entrenadores ayudantes y me dice que necesito un PC más potente posible porque vamos a utilizar unas estadísticas con unas matemáticas y unas cosas que pum, 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 y vamos a jugar cada 3 días un partido y hay que estar metiendo datos, sacando datos. Evidentemente nuestro club, por suerte, hoy en día, pues eso lo podemos conseguir. Pero hay clubes que no. Entonces hay que adaptarse a los medios que tenemos y ser creativos para solventar estos problemas. Yo me acuerdo que hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo estaba en el club como director general, además de director deportivo, en aquella época, pues insisto, el baloncesto ha cambiado y el deporte profesional, por suerte, mucho, yo iba a la calle a buscar dinero. Yo iba a fichar a jugadores. Yo era el que iba atendiendo a los padres de los niños de la cantera, que su hija no juega, tal y cual. Hoy en día la estructura de mi club, hay un responsable de cantera, hay una administración de cantera aparte, hay un responsable deportivo de cantera aparte,
algún padre todavía me suena y me viene y me dice cosas, pero vamos, todo eso lo voy quitando de encima. Pero no porque no quiera, es por un tema de profesionalización. Hoy en día el deporte cada vez está más profesionalizado y a nivel de ACB o de equipos profesionales que son sociedades deportivas, todavía más. Todavía más. Porque una de las obligaciones del director deportivo es buscar gente nueva, buscar talento. Ese talento no te viene, tienes que ir a buscarlo tú. A veces está donde menos te lo imaginas. Mi premisa, me acuerdo al principio de mis años de director deportivo, era que no dejase de hacer nunca una gestión. Porque eso es lo que puedo hacer. Es decir, que te venga y te enteres que un jugador que ahora es de la leche no está en tu club porque tú no fuiste al colegio tal a ver ese entreno, porque ese ya te apetecía, o porque hacía frío, o porque te habías quedado para ir al cine, eso a mí personalmente no me debería poder pasar. Eso es duro. Pero más duro es tener, por decir algo, Felipe Reyes como en el equipo, no lo tengas tú, porque no fuiste a verlo al colegio. Entonces, esa premisa yo creo que es básica. No puedes dejar de hacer una gestión por medio de la gestión. Y por a veces, he ido a Estados Unidos, estábamos viendo una liga, oye, mañana a las 8 de la mañana van a hacer un tío, va a hacer ahí unas prácticas, un scout en un gimnasio que está en otra punta de la ciudad, y pues si quieres ir a verlo, con el cambio de horario, con el jet lag, y voy a tener que ir allí, y si ese tío es bueno, y si ese tío encima después me da a mí la campanada, y si va al de al lado y no ficha con la mano, puede ser. Y vas. Y vas. Tendrías que ir. Entonces, insisto, es duro, es exigente, y después está el factor suerte que siempre es imprevisible y que nunca lo vas a controlar, ¿no? Pero existe. Vuelvo a repetir que al final, esta es la parte más profesional del director deportivo. Esta es la parte más dura, porque resulta que hoy en día estamos pues, marcados, señalados, y como no funcione y como no gane, pues hay que ganar. Y esa es un poco la labor en la que yo me muevo. El gabinete de crisis, como os he dicho, es evidentemente un club grande, no un club profesional, pero hay que tenerlo y hay que tomar decisiones y resolverlas, y pronto y rápido. Y evidentemente tienes que tener los mayores medios posibles. Otro tema que os puedo poner. Hace una semana, otro ayudante me dice, oye, unos escudos, ¿no? Unos escudos para entrenar. Un escudo para entrenar, pues ya tenemos, ¿no? Pero estos tienen que ser más pequeñitos, porque, ya lo estaba el director deportivo, ¿no? Que para eso estamos, además. Porque como vamos a viajar de antes días, vamos a jugar la Euroliga, vamos a jugar la Liga CB, no vamos a poder entrenar 5 contra 5, entonces necesitamos unos escuditos para empujar al jugador en los entrenos, estos que vayamos a jugar, y así que tengan un poco de contacto y sepan hacer un movimiento con contacto. Y aparte necesitamos alguna maleta, porque necesitamos, como vamos a estar muchos días en la calle, necesitamos más material. Entonces hay que conseguirlo. Y evidentemente en mi club hoy en día todavía se puede. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Entonces, son situaciones que, insisto, hacen que sea más difícil o más, menos difícil el trabajar. Y básicamente es un poco lo que os quería yo explicar desde mi experiencia personal de lo que es ser un director deportivo de un club, en este caso, en el Gran Canaria, que empezó hace 10, 20 años de estar en la ACB y por suerte continuamos en la ACB. Por primera vez vamos a jugar a la Euroliga, que es una locura, una locura. Una locura porque estamos muy lejos, una locura porque necesitamos muchas horas para viajar, pero estamos muy felices, muy contentos porque un equipito que está allí. Allí en el Atlántico, la jugada más que nada menos que traduciendo al fútbol a Champions League. Y nosotros, nuestro presupuesto no va a subir muchísimo más, va muy poquitín, y el mayor gasto va a ser para viajar, porque esa es otra cosa que tiene que controlar y coordinar el director deportivo. Maximizar al máximo los resultados deportivos. Y tener un equipo y no poder ir a jugar en condiciones, porque tienes que ir a coger el avión, el tren, el barco y allí se llama Guagua, que sería el bus, pues evidentemente cuando llegas, llegas muerto. Y llegamos muerto. Pero como yo siempre digo, es el ADN nuestro, y estamos muy felices, muy contentos de
básicamente era un poco esto lo que os quería exponer. Y no sé, lo que queráis vosotros de que creáis que os puedo dar a entender en lo que pueda ser un club vuestro, que supongo que las dificultades serán otras, supongo que necesitaréis, me imagino, un mecánico, por ejemplo, que yo no lo necesitamos, pero sí vosotros, ¿no? Y no sé en qué más parte se puede adaptar lo que es un director deportivo de profesional, en este caso, como soy yo, por suerte, a lo que sois ahora mismo vosotros, que, insisto, yo lo que sí tengo muy claro cuando decía Javier, que yo creo que la interrelación, y aquí hay dos representantes canarios, del baloncesto en sí, con el baloncesto aquí tiene que ser más, porque estamos hablando de baloncesto, y yo creo que es una fortuna y una suerte que tengamos practicando gente de baloncesto con la discapacidad que pueda tener cada uno. Es baloncesto todo, cuando decías ganar, yo creo que sois los grandes, te lo digo sinceramente, los grandes sois vosotros, porque practicar con, como lo hacemos nosotros, bien remunerados, teniendo un pabellón lleno, teniendo gente allí queriendo hacerse la foto y el selfie con el jugador, es mucho más fácil y más agradecido que como lo pueden hacer muchos de vosotros, ¿no? Entonces, insisto, yo, desde mi punto de vista y aprovechando que están aquí dos representantes canarios, yo creo que nosotros deberíamos acercarnos mucho más y hacer más cosas de sinergia porque es baloncesto y porque es una forma de retroalimentar, porque creo que aprenderemos mucho también nosotros de vosotros. Y aparte de lo que queráis preguntar a vosotros, yo encantado de ello. Yo quiero preguntarte a ver si te ha pasado, no lo sé. Quizá nuestro baloncesto mezclamos muchos sentimientos, porque hay jugadores con entrenadores que nos llevamos tan bien o mejor que como amigos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para tomar una decisión acertada, como tú dices, cuando hay un tipo de crisis? ¿Cómo te puedes evadir, no? ¿O cómo puedes hacer para tomar una decisión acertada y, digamos, entre comillas, cargártelo? Porque aquí entran muchos sentimientos, mucha amistad y tal, ¿sabes? ¿No te ha pasado, me imagino, a lo mejor, siendo director deportivo, de tener que tomar una decisión drástica? ¿Cómo poder evadirte y decir, joder, es que yo soy muy amigo de esta persona? O yo convivo, yo conozco a sus hijos, y joder, y te puedo tomar una decisión lo más acertada posible para el club. Mira, yo, en 25 de años, imagínate las de situaciones que yo he tomado. Yo soy una persona que tengo que reconocer que me duele, o sea, hay gente mucho más fría, yo soy una persona que me duele tomar decisiones. O sea, si tengo que tomar una decisión, estoy tres días antes que ni como. ¿Por qué? Por mi forma de ser, ¿vale? Pero eso que tú dices ha pasado varias veces a mí. No muchas, pero me ha pasado. Y la premisa también son dos. Lo que es justo y el equipo. O sea, ¿qué es lo justo? Partiendo de la base de lo que es lo coherente y lo correcto. Y después lo mejor para el equipo. ¿Qué es lo mejor para el equipo? El equipo es la primera premisa, y diría que la única, que existe. El equipo por encima de todo. Entonces, no se puede nunca supeditar un ego o una situación individual a lo que es el equipo. Te pongo un ejemplo. Un jugador, ojo, lleva 10 años en un club. Es un tío, puta madre. Un tío que se ha entregado y se ha peleado y el club ha conseguido muchas cosas gracias a él. Pero llega un momento. ¿Cuál es el momento? Pues es que no está escrito cuál es el momento. Es que nadie lo sabe. ¿El momento cuál es? ¿Este año o el siguiente? Pues hay un momento en que evidentemente te puedes equivocar tú y el entrenador. Yo os digo que yo trabajo siempre con el entrenador. Hay directores deportivos que no trabajan con el entrenador. Yo siempre, siempre, mis decisiones son consensuadas con el entrenador. Evidentemente, intento que el entrenador con el que estoy trabajando sea un tío cierto perfil a lo que yo creo que tiene que ser el baloncesto. Si es lo contrario, pues vamos a tener problemas para consensuar. Pero si tomamos una decisión y creemos que es lo mejor para el equipo. Le pongo el ejemplo de Navarro, se acaba de decir. Sí, estaba pensando, no lo quería decir. No lo quería decir, por eso me iba a tener. Ese jugador en otro equipo podría a lo mejor estar y jugar mucho más minutos, pero que está en el Barcelona, se han tomado la decisión. Se han acelerado, pero como decía, yo quisiera estar un año más que tenga el contrato. Pero el equipo ha decidido decir, oye, pues mira. Y yo voy a mojar.
y lo tenía en la cabeza mientras que hablaba, y me había subido a meter yo aquí. Está grabando, está de madre, ¿no? No, porque yo pienso lo que creo que es justo y lo que creo que es bueno para el equipo. En este caso no es mi equipo, pero yo creo que Juan Carlos Navarro, en la postura, podría ser: si ya tengo poca participación en el equipo, de hecho, lleva 2 años que, pues, por desgracia, pues, con lesiones, con poca participación, mejor un paso de él. Podría ser mejor que no tomar la decisión. O sea, es decir, oye, y si se consensúa y el club dice, oye, creemos que es mejor ya que des un paso al lado. A lo mejor él, pensando en el equipo, me podría haber dicho, o facilitado esa situación. Dice, oye, a mí me gustaría un año más, pero bueno, si queréis vosotros, evidentemente, viendo los otros últimos años, pues es mejor para el equipo. Yo creo que a lo mejor él cree que no. Sí, pienso en el equipo. Y así debería ser. Y creo que ha sido un grandísimo jugador y ha ayudado a que el baloncesto esté donde esté, por supuesto. Pero el problema de muchos jugadores, y yo lo he sido, es cuando he tomado la decisión de seguir. ¿Cuándo? El jugador, te puede decir que alguno querría jugar hasta los 80 años. Alguno. Porque él mismo le cuesta verse a sí mismo. Pero que estamos fuera. Yo soy el entrenador del equipo contrario, digo, atacarle a Juan Carlos cada ataque. Atacarle, porque ya está, está condicionando el equipo. Tampoco defendió mucho. No, pero bueno, pero compensaba con ataques, que hoy en día, insisto, sí, el baloncesto hoy en día es de una vez decimos, pero se ha hablado de que se ha evolucionado. Si hay algo en lo que se ha evolucionado, es en la parte física. O sea, hoy en día, un jugador de baloncesto es una máquina humana. Pero vamos, si el fútbol va progresando, están creciendo cada vez más. Pero es que el baloncesto, o sea, en nuestro equipo yo tengo 12 jugadores de 2'16, 2'17. Se mueven como cuando yo jugaba, que era un base. Hay otros dos tíos que tienen 2'11, 2'10. Son máquinas humanas físicas. Y eso te lo da, bueno, pues igual que la NBA todavía más, todavía mucho más. Que la evolución ha sido, vamos, es una... Solo tienes que ver la razón cuando te van a negar como un palito. Sí, bueno, ahí porque le ponen más vitaminas de las normales, sí, y pues no las controla mucho, pero vamos. Sí, los antidopinas son como más. Pero pues, sí, más liviano, ¿no? De hecho, creo que en algún tipo de producto se permite, sin ningún tipo de problema, tomar ahí, cosa que aquí, ¿no? Va a ser mucho mayor, ¿no? Pero la parte atlética y física es impresionante. O sea, ahora mismo un entrenador, ya pasamos la tema del técnico, un entrenador cada vez tiene menos control del juego. Primero, porque hay más posesiones en menos tiempo. Entonces, vas a pedir un tiempo y cuatro ataques, tres triples, estaba perdiendo de 4, se me ha ido a 12. Es que es imposible. Y ahora un jugador, como no corre adelante y para atrás, no llega. Pues es que hoy en día es correr para arriba, abajo, el músculo, atleticismo, energía. Y ese es el baloncesto que hay aquí, ¿no? Bueno, yo sí, yo entiendo que tiene que ir por ahí, pero me gustaría que hubiese algo más de baloncesto. Y en España, por suerte, tenemos todavía baloncesto de talento. Sí. Yo quería preguntarte, ¿qué relación, sobre todo a nivel profesional, tiene el director deportivo con los jugadores? ¿Quién está ahí para todo? ¿Es el cura que tal, no sé qué? ¿Qué relación? Muy buena pregunta, muy buena. Además, la tenía. Una de las cosas que hay que hablar es más saltado. Cada director deportivo es diferente. Cada uno tiene. O sea, yo. Y además, yo como vengo de un torneo, hay directores deportivos en España, en Alemania, en Italia, en todos sitios, ¿no? Yo conozco bastante el baloncesto italiano y algo el baloncesto alemán, y un poquito el baloncesto francés. El baloncesto italiano, el director deportivo, muchos se sientan en el banquillo. Y muchos son entrenadores ayudantes. En Alemania son muchos entrenadores que están sentados en el banquillo, algunos son los que están tomando las estadísticas, que son además directores deportivos. Aquí en España eso no ocurre, no es así. Hay un director deportivo, algunos están en la grada, yo soy de los que se pone ahí en la esquina de pie, ahí, que no me muevo casi, no puedo ni respirar, y ayudando en lo que puedo, ¿no? Pero
Dicho esto, yo, mi forma de ser es que el entrenador es el entrenador y es el que manda. Y el riesgo a veces de que el director deportivo se meta algo más de lo que no le corresponde es que al jugador lleguen mensajes diferentes. Entonces, yo, que he sido jugador, insisto, que he sido director deportivo, he sido director general y hasta he sido MOPA, yo soy de los que se mantiene muy a distancia. Es decir, yo soy de los que va con el mando a distancia. Que el entrenador es el que vaya marcando el paso. Y tenemos una muy directa relación con el entrenador, por supuestísimo. Y cuando yo creo que hay algo, incluso a veces le digo que no al entrenador. Voy a hablar con este y le voy a dar este mensaje. Porque eso es básico, tener una comunicación. Porque como no haya comunicación, y yo creo que hay veces que no hay una buena comunicación, y alguno le manda un mensaje al jugador que no es el que tiene que mandar. Entonces, para mí, mi forma de ser, yo sé que hay directores deportivos que se meten mucho más, que están ahí más al lado del jugador, que le tocan un culito, y venga, ánimo, no pasa nada, tal, bueno, no. Yo tengo una relación personal, por supuesto, y cualquier cosa que necesite el jugador, yo estoy ahí para lo que haga falta, y estoy más cuando tiene que ir a la... al hospital porque se ha lesionado y le acompaña, o estoy ahí con él, o le han lesionado o le llamo. En esos momentos estoy más que en el día a día que estoy ahí. Yo estoy, el 90% de los entrenos los veo yo, mañana tarde, viajo siempre con el equipo, pero sabiendo que el jugador es una cosa y el staff técnico es otra. Pero siempre, siempre, siempre desde el respeto, eso por encima de todo. O sea, yo estoy, bueno, me consta que los jugadores que han pasado por mi club tienen una estima al club, que la tienen tanto profesional como humana. Y eso yo creo que es uno de los valores que como club tenemos allí. Y no digo que no haya otro, por supuesto, pero estoy hablando de lo que yo conozco. Y incidiendo en tu pregunta, yo personalmente creo que no hay que estar dándole más información y dándole más machaque al jugador del que le corresponde. Puede ser un director deportivo. Por intentar justificar algo más su presencia, estén dando ahí más caña al jugador, ¿no? Yo creo que al jugador, igual que en el partido no puedes darle 50 informaciones porque no las asume, es imposible, por fuera tampoco. Al revés, a veces es hasta ahí que... Pero siempre un nivel de exigencia, por encima de todo, y que jamás vea al jugador, que por el vía director deportivo puede tener una fuga de algo, ¿no? No, no. El entrenador te ha dicho lo que sea, eso a mí es, yo lo potencio. Espero que sea coherente, ¿no? Espero que sea coherente. Yo tengo una pregunta, David. Al igual que en el ámbito de los entrenadores hay un cierto corporativismo, ¿no? En el sentido de que en su asociación o están al día o tal, ¿es una situación similar en la de tu puesto como director deportivo? ¿O ahí es más... Como has comentado, ¿no? que tienes tú que ir a buscar al jugador. ¿Hay competencia entre los directores deportivos? A ver, yo una cosa que se me ha olvidado comentar antes, que yo además soy entrenador superior. O sea, que jugador, y además entrenador superior. No soy más ni menos, sino que es una cosa, ¿vale? Yo puedo decir que, desgraciadamente, yo ya soy de los veteranos de los directores deportivos, ¿no? Entonces, bueno, tengo ganas de estas cosas y puedo decir que yo personalmente tengo una excelente relación con todos los directores deportivos, si no con el 100%, con el 99%. Además, una buena relación generada porque yo quiero tenerla y porque soy de los que piensan que estamos en una competición profesional, de que al que quieres es ganar al de al lado, y si no puedo ganar de 40, mejor que de 39. Vas a matar en ese aspecto, pero fuera de ese momento, una relación personal de respeto absoluto, de aprecio. Y tengo que decir que lo típico es ir a la Summer League a Estados Unidos y al PIT y todos estos sitios, y la convivencia que tenemos ahí es muy buena, muy buena. O sea, tenemos en algunos casos, porque algunos son exjugadores, otros han sido pues, gente y tal, pero yo tengo personalmente muy buena relación con todos, con todos. Que no tengo alguno que sea más fría, porque bueno, no, igual que vas a relacionarte con toda la gente igual, pero muy buena.
ha habido conatos de hacer una asociación de directores deportivos, ha salido, de hecho la hubo, sin llegar a plasmarse al 100%, incluso diría más, ahora mismo sé que hay, no sé si la Universidad de Burgos está queriendo hacer unos módulos de reconocimiento del director deportivo. A mí me llamaron, la verdad es que iba a ir, y tal y cual, al final me coincidió con la Summer League, no pude ir, pero es difícil. Es difícil porque el problema que tenemos aquí es los clubs. No hay 20 clubs con los mismos parámetros económicos, ni estructurales, ni de funcionamiento, como para decir esto es lo que puede ser. En la NBA hay 30 equipos o 32, con un director deportivo, un manager, un super manager, un mana manager. Y hay 200 scouts y hay tal cual. Bueno, os puedo decir, para que veáis la bestialidad de funcionamiento, yo cuando tengo relación con el scout de la NBA, yo sé, cuando yo llamo a un scout, que sabe hasta qué desayuno al jugador. O sea, a los jugadores de la NBA, desde que están empezando la universidad hasta que terminan, les hacen entrevistas, los van a ver a los partidos, le hacen un seguimiento, llaman a entrenadores. O sea, menos hacerle una radiografía y un escáner, me hacen de todo. Pero es que es bestia. Yo personalmente, nosotros, tengo que llamar a uno, a otro, pero es que es bestia la información que tienen. ¿Qué pasa? Que un equipo, vamos, yo tengo amigos que son scouts de la NBA, que son españoles y que están aquí. Tienen scouts de la NBA por todo el mundo. Cuando vienen, cuando jugamos partidos, nosotros nos vienen los scouts de la NBA, para que no se entra para ver los partidos. Yo, el último caso, Pasekni, jugador que salió en primera ronda de NBA, estuvieron durante todo el año siguiéndolo por toda Europa. Y es que, evidentemente, pues eso te lo da la capacidad económica, te lo da el potencial de la propia liga, y evidentemente lo más importante es que puedes hacer carrera. Es decir, el problema de los directores deportivos que hay ahí es que, insisto, yo soy un privilegiado. Es que no sabes cuánto tiempo vas a estar. Ni sabes si ya estás en un club, si vas a ir a otro. Por ejemplo, uno de los problemas que ha habido en Italia los últimos 10 años es que los directores deportivos que yo conocía, ya se puede decir que no hay ninguno. Ha habido crisis económica, entonces lo que han puesto es a un chaval joven, a un entrenador jovencito, a alguien, pues voy a ir con lo justito, con un milenio, que se le llama ahora, y vamos para adelante. Yo creo que lo están pagando porque la liga italiana ha bajado. Bueno, pues al final el problema es de reconocimiento de un trabajo. Esto mismo me pasa a los entrenadores. Los entrenadores hoy en día, pues has pasado de una cantidad a otra. De hecho, hay muchos entrenadores que se han tenido que ir fuera de España. Yo creo ahí, y hablando un poco del tema de la federación, que la ley Bodo es una asignatura que tenemos que intentar mejorarla para poder sacar jugadores, entrenadores, directores deportivos, fisios, preparadores físicos y todo lo que haga falta. Antiguamente, los Pedro Martínez, los Trifón Pau, los Alba Maldonado, los Luis Casimiro, todos estos han salido de la liga. Y ahora es dificilísimo poder captar un entrenador de la liga, porque hay tal distancia entre la ley y la ACB, que cuesta. Nada más, por mi parte, agradeceros y si ha sido muy fuerte, pues espero que haya sido. Pero ha sido con todo el cariño del mundo y sobre todo transmitiros un poco mi error en este club en el que estoy ahora. Pues aprovechando que estás ahí, te pido que nos hagas un favor. Sí, parece. Sí. Los micrófonos a los asistentes. Pues mira, el primero es don Andrés Padrón. ¿Quién es eso? No sé. Uno de los causantes que yo estoy hoy aquí, no sé. Domingo con ahí. Thank you.
tres, Pilar.